Hola y muy buenas a todos, bienvenidos de nueva cuenta a mi canal. En el día de hoy vamos a hablar del nuevo mapa que va a caer en la temporada número 6 de Call of Duty Cold War. Perdón que me estaba confundiendo con Vanguard, todavía no estamos ahí, ya vamos para allá, pero todavía estamos con Cold War. Entonces, en la temporada número 6 de salida tendremos el mapa número 5, si no estoy mal. A ver, es The Machine, BayZ, Outbreak. Bueno, lo consideramos mapa, aunque no es de rondas. Tenemos a Murder Totem, así que sería el quinto mapa, el cuarto de rondas, el quinto mapa como tal oficial de lo que viene siendo el juego de Cold War. Así que nada, como pueden ver, la estética es espectacular. Tenemos por ahí un portal, tenemos por ahí cristales del éter, porque efectivamente tiene mucho que ver con el Dark Eater. Por ahí vamos a ver un poquito de cómo va a estar la misión. Obviamente no nos han revelado mucha información todavía, pero ya nos dieron bastante información con lo que podemos empezar a presuponer cómo va a terminar la historia y podemos ver qué es lo que viene para este nuevo mapa. Entonces, vámonos a ver lo que viene siendo los parches o las notas oficiales de lo que vendrá el próximo día 7 de octubre. Efectivamente, el día 7 está confirmado como que este mapa viene de salida. No viene a mediados de la temporada 6, sino que viene de arranque. Eso es muy importante porque ya nos ha pasado que nos dicen, ¡ay, viene el mapa! Pero nos dice, ¡ah, durante la temporada 5, durante la temporada 3! Eso no me gusta. Nos quedan falsas esperanzas y falsas ilusiones. En este caso, nos dice que va a venir este próximo 7 de octubre, es decir, con el arranque de la temporada número 6. Se va a llamar Forsaken, y lo que nos dice es lo siguiente: Forsaken llega el 7 de octubre. El enfrentamiento definitivo entre Requiem y Omega Group está a punto de comenzar. Hoy estamos orgullosos de revelar el título, el logotipo y la fecha de lanzamiento del final de Black Ops Cold War Zombies. Forsaken se lanzará el 7 de octubre al comienzo de la sexta temporada. Al igual que todas las experiencias posteriores al lanzamiento de Zombies de Cold War, este nuevo mapa basado en rondas estará disponible de forma gratuita, proporcionando la impactante conclusión del capítulo inicial de la historia del Dark Eater. Es decir, la historia tal cual que nos han mostrado en este juego se va a cerrar, va a tener un ciclo completo, no va a ser como otras historias que le siguen sacando y sacando y sacando. Lo más seguro que más adelante lo hagan, así que de momento van a cerrar la historia como tal en este juego. Y obviamente ustedes ya saben que Vanguard también está siendo llevado a los zombies por parte de Treyarch. Y que va a tener mucho que ver con esta historia. En principio lo que se prevé que para Vanguard se vea el punto de vista de grupo Omega. Y que vaya a ser qué fue lo que pasó antes de lo que viene siendo la instalación de The Machine. Recuerden que nosotros empezamos la historia en The Machine y nos cuentan una pequeña historia de que estaban con un acelerador de partículas, se abrió un portal, cosas por el estilo. Y desde ahí empezaron a aparecer la unión de los dos mundos, el mundo real y el Dark Eater. Entonces, en principio lo que va a hacer Vanguard es más atrás. El motivo por el cual estaban se generaron esos portales y qué es lo que estaban haciendo ellos investigando en el Dark Eater. Entonces, veremos qué tal se pone la historia. En este caso va a ser antes de lo ocurrido en Cold War. Pero bueno, veremos qué tal está. De momento lo dejamos por ahí. No hacemos más conjeturas, no hacemos más investigación. Y nos vamos a centrar en lo que viene siendo el Forsaken. Ahora, nos muestra esta imagen. Esta imagen es de una nueva criatura que va a llegar en lo que viene siendo el mapa este de Forsaken. Es una criatura que lo que estuve viendo o lo estuve leyendo, es una criatura muy parecida a algo que ya estuvo antes en Zombies. Como ustedes saben, yo soy una persona que recientemente entró a este mundo de zombies. Entonces, para mí sería muy sencillo el decir, este zombie es relacionado con este. Yo no sé realmente este zombie, no lo conozco, no tengo referencias, no lo ubico en mi historial de zombies. Por lo que yo sinceramente les digo, ok, veremos cómo es, veremos cómo se comporta. Y prefiero no estar tomando palabras que no son mías, porque yo te puedo decir, yo sé que esto es así, esto es así, no sé. Pero va a ser información robada a otras personas que se dedican su tiempo a hacer esto. Entonces, si quieren saber más de esto, hay muchos más canales los cuales pueden llevarles a la historia más profundamente. De momento, desde mi punto de vista, esto es un zombie nuevo para mí. Pero sí he escuchado que al parecer tiene relación con unos zombies anteriores que ya han aparecido en lo que es la saga de zombies de Treyarch. Obviamente sabemos que esta historia
está medianamente relacionada por la cuestión de Samantha, la cuestión de... Y lo que viene siendo la teoría de que Richthofen vendría siendo el director de Requiem. Obviamente eso todavía no se ha confirmado, pero es bastante probable que sí sea. Veremos en qué acaba eso, esa parte de eso, si realmente es eso o si Treya está jugando con nosotros. Pero bueno, veremos más adelante. De momento nos dicen que estas criaturas son nuevas que van a estar saliendo del Dark Eater por medio de un portal que se está reabriendo por una cuestión que hizo Omega. Entonces, vamos ahorita para allá para tener un poquito más de información. El documento también nos dice, como los fanáticos han aprendido en el último Intel a lo largo de la quinta temporada, el director de Requiem tiene planes para Samantha Maxis, empleando métodos poco ortodoxos para ayudarla a comprender los poderes que ha desarrollado durante su tiempo en el Éter Oscuro. Requiem y Omega se han embarcado en operaciones rivales para extraer al sargento Casimir Sykov. Ahorita les explico quién es él. Del Éter Oscuro. Creyendo que este ruso perdido, el soldado soviético que cerró el portal del Project End Station, será la clave para evitar una fuerza destructiva entre nuestro mundo, que entre en nuestro mundo. Y ahora, el desertor de Omega, Sergei Ravenov, ha proporcionado a Requiem inteligencia que detalla un nuevo portal arterial masivo que está construyendo en el oeste de Ucrania. Ravenov viene siendo el que nos topamos en lo que viene siendo Bayzeta, es el que nos ayuda, el que está ahí del brazo, y es el que nos ayuda. Entonces él nos da información de que están construyendo un aparato en Ucrania. Eso es muy importante porque ya nos revela la ubicación. Además ya sabemos cuál es la ubicación, ya lo publicó Dreyarch, ahorita vemos dónde está ubicado. Kravchenko planea abrir un portal especial. Están tratando de encontrarlo. Eso se refiere a que están tratando de encontrar a Casimir Sykov. Casimir Sykov, ahorita vemos cómo, quién es, pero ya les digo que lo vimos en el mapa de D-Machine, lo vimos como en la parte inicial o la cinemática inicial que tenemos del juego. Intel entrante, con la gente Maxis entendiendo el camino que tiene por delante y su propio papel en la determinación del destino de nuestra dimensión, lo que está en juego no podría ser mayor. Y nos dicen que estemos atentos a las notificaciones del Twitter de Treyer, que si no lo siguen, síganlos, dan bastante información por ahí. Obviamente también dan muchas más cosas aparte de lo de zombies, también da de multiplayer, de Warzone, de lo que sea. Por ahí dan información, pero han estado muy activos la última semana con cuestiones de zombies. Ahorita vemos qué es lo que han publicado. Y por aquí ya tenemos reveladas en lo que viene siendo las armas o el arma que tendremos en lo que viene siendo en el mapa de Forsaken, que como pueden ver... No son armas tradicionales, son armas especiales. Y esto nos lo dice claramente con las estas etiquetas o esto que está aquí. Dice Carver, uno de nuestros equipos recuperó esto del Dark Eater. Parece ser que es una arma ancestral o un esquema de un arma ancestral. Como pueden ver, puede ser como una tipo pistola, pero tiene como cristales incrustados. Esto quiere decir que no son armas humanas, por llamarla de alguna forma, sino que vienen del Dark Eater. Eso es muy importante porque este mapa se va a centrar mucho en eso, de que va a haber mucha exposición en el Dark Eater. Después viene otra nota que dice, parece que tú por fin conseguiste tu deseo o tu anhelo de tener una auténtica arma del Dark Eater, después de todo. Que es por parte de Strauss, el mensaje este. Y como podemos ver a este lado, es como una tipo, sería como una tipo hacha, algo por el estilo, porque no se ve que dispare ningún tipo de munición. Entonces sería como una tipo hacha, de igual manera viene agregada con cristales. Entonces, estas armas son ancestrales y provienen directamente de Dark Eater. No son armas construidas por humanos, sino que fueron conseguidas ahí. Y el nombre es Chrysalax. Chrysalax son lo que se llaman, me imagino que por cristales y armas o algo por el estilo, por los cristales. Que están por ahí. Ahora, esto es por parte del post oficial que pusieron. Lo que pasa aquí es que ya han publicado más información por medio del Twitter. De hecho, yo ya había grabado este video, pero justo cuando lo estaba subiendo sacaron más información y postearon que el día de mañana va a haber una revelación grande de zombies. Me imagino que va a ser el tráiler como tal oficial del mapa de zombies. Ahorita como quiera vemos esa información que está por ahí. Lo primero que revelaron el 14 de septiembre fue esta imagen. Esta imagen ya nos decía dónde iba a estar ubicado lo que viene siendo el mapa de zombies. Este mapa está ubicado, si han jugado la campaña, hay una misión que se llama Red Light, Green Light, la cual se desarrolla en Ucrania. Es una instalación militar, entonces... Si no conocen este mapa o no han jugado la campaña, les voy a dejar una etiqueta aquí arriba
Porque yo, de hecho, hace como una semana que estoy jugando apenas la campaña. Obviamente, no me vayan a matar, que apenas la estoy jugando. Hace como una semana, diría yo, subí, de hecho, esta misión específicamente. Donde estaba jugando yo. Por si quieren conocer un poco del mapa. Es un mapa de muchos pasillos. El cual en el interior entramos a una zona que es como una zona como de simulaciones, de ciudad, cosas por el estilo. Que puede estar muy interesante. Depende qué tanto quieran abarcar del mapa. Puede ser un mapa muy grande. Entonces, aquí podemos ver una nota que dice: para Weaver, this is the place, o este es el lugar que debemos hacer nuestra como base, algo por el estilo. Y es un mensaje enviado por Ravenup. Entonces, aquí le está pidiendo Ravenup a Weaver que tengamos que tomarla como tal para poder hacer en este mapa. Entonces, ya está confirmado que este va a ser el mapa. De igual manera, han posteado más información. Por aquí, esto es lo que les digo. Por el Treyarch, let's bring him home. Traigámoslo a casa, vamos a traerlo a casa. Y este vendría siendo el soldado que les comentaba ahorita. Es Casimir Sikop. Dice: Team, este es un mensaje directamente de la central de inteligencia de Requiem. ¿Ok? Es importante eso. Equipo, este es nuestro objetivo. Es el sargento Casimir Sikop. 40 años atrás, él se sacrificó y apagó el acelerador de partículas de Proyecto End Station. ¿Este qué mapa es o qué momento es? Es cuando él entra a D-Machine y lo sellan. Sellan la base y él se encarga de apagar la máquina. Él apaga la máquina, en principio él había muerto, pero al parecer no. Cerrando el portal para el Dark Eater. Ahora, en noviembre de 1983, el grupo Omega lo reabrió. Ahora ellos van tras de él. Es decir, ellos saben que él está vivo y quieren traerlo de vuelta. Quieren saber qué fue lo que pasó y quieren tener toda la información posible del Dark Eater. Sikop es el activo de inteligencia más importante que ha conseguido Requiem. Él tiene información muy importante del Dark Eater y sabe cómo defendernos o cómo matar al Forsaken o los abandonados. Si Kravchenko, que recuerden ustedes en Outbreak, en el Easter Egg, él nos secuestra y se lleva a Raptor One y nos obliga en Murder Totem a hacer la misión para poder recuperar a Raptor One. Si Kravchenko tiene éxito y lo toma en custodia, perderemos a Sikop para siempre. Tenemos que localizarlo y extraerlo antes de que Omega lo haga. O sea, necesitamos a este sargento para que nos dé la mayor cantidad de información posible. Él ha sido parte de esto desde el principio. Regresémoslo a casa. Aquí nos da una idea muy principal de lo que puede pasar. ¿Recuerdan lo que les dije? Cuando vimos el trailer de temporada 5, que empezaron con agentes dobles, cosas por el estilo. Yo les dije, yo creo que para la temporada 6 el mapa de zombies puede que haya muchos dobles agentes. Yo pensaba que iba a ser lo que viene siendo el director de Requiem, pero al parecer el que es el doble agente va a ser Casimir Sikop. Por lo menos es lo que me da a entender en este último renglón. El hecho de que diga, traigámoslo a casa, me da a entender que cuando cerraron, cuando Grupo Omega cerró ese ¿cómo se llama? El acelerador de partículas, realmente ese agente era compañero nuestro. Entonces veremos en qué acaba esto, porque ya estoy un poquito confundido con la historia, pero bueno, digamos que es una persona que nos está apoyando con información desde dentro del Dark Eater y que está también tratando de salir de ahí. Y obviamente lo queremos regresar a casa, aunque sea del bando de Omega, de la cuestión de Alemania del oeste, si no estoy mal, o del este, no, del oeste, y la cuestión de Rusia. De igual manera queremos traerlo a casa. Entonces, él tiene mucha información que nos va a servir porque se viene una amenaza muy grande desde dentro del Dark Eater. Entonces, el siguiente documento que nos dieron viene siendo este de aquí. En este documento, no se los voy a traducir tal cual, pero lo que nos dice es que el director de Requiem aprobó a lo que viene siendo Samantha. Es decir,
Las misiones que estuvo haciendo fueron parte de unas pruebas en la cual los altos mandos de Requiem probaron las habilidades de Samantha. Según esto, ellos aprobaron que ya está capacitada para poder hacer misiones, pero que la van a mantener lejos de Requiem de momento, de lo que vienen siendo las instalaciones, hasta que la pueden tener, hasta que pueda estar segura en ellas. Entonces, solamente nos dicen que aseguran que Samantha está bien, que no tiene ningún problema y que saben que nosotros queremos lo mejor para ella, pero que no nos preocupemos, que ella está bien y que no le va a pasar nada. Así que veremos qué es lo que, a dónde fue, a dónde lo mandaron o qué es lo que va a estar haciendo, porque nos dicen que aunque no esté en campo de batalla, va a estar cumpliendo una función muy importante. Entonces, vámonos con el siguiente documento. En este caso, bueno, nos decían que nuevos errores vienen desde el Dark Eater y nos mostraban la imagen del zombie que ya vimos anteriormente, que por aquí vemos, yo le veo dos cabezas, o no sé si esta también sea cabeza, creo que no, pero yo le veo dos cabezas, un pie por aquí, otra mano por acá, veremos qué tal está y veremos qué tan agresivo es, porque se ve que es bastante agresivo, entonces veremos qué tan complicado es. Ahora, también nos dieron más información con respecto a varios equipos que van a estar manejando ahí dentro del mapa. Tenemos esta que es una máquina que ha sido para retener a un zombie en específico. En este caso no nos revelan a quién, solamente nos dice que está adaptada para su peso, su tamaño y su altura, para que pueda, de acuerdo a la información que tenemos, para que lo podamos contener. Esta cápsula, por llamarlo de alguna forma, tiene que poder contenerlo para protegernos o nulificar, el poder o sus habilidades sobrenaturales. Si vemos por aquí, son 13.5 metros por 13 metros. O sea, es una, me imagino que es una bodega grandota lo que está ahí adentro. Por este lado vemos otro aparatito, no sé qué sea, pero aquí este está como que censurado por ahí, por decirlo, como clasificado. Pero este es más pequeño, de 6 metros por 5.4. Veremos para qué es. Yo creo que va a funcionar más o menos como lo que pasa en el mapa de D-Machine. Recuerdan que tenemos a un soldado, el cual está convertido con un traje de contrapuesto, restos nucleares, cosas por el estilo. Ya ven que lo metemos. Lo dividimos primero. Después las dos mitades las unimos para dejarle una conciencia y que él nos ayude al final del mapa para poder destruir la base de D-Machine. Entonces, yo creo que a lo mejor esa función va a ser esa, la de el Forsaken o el Olvidado o el Abandonado, encerrarlo aquí porque en principio las dimensiones de él van a ser bastante grandes. Ahora, vean quién lo está probando, el doctor William Peck, que es el doctor que vimos en el mapa de BZ, pero tiene influencia desde mucho antes. Entonces, veremos para quién fue creado. Recuerden que él fue el que tuvo a Maxis dentro del Dark Eater por mucho tiempo y al final nos quería lavar un poco la cabeza para que le consiguiéramos ciertas cosas y fue el que mandó la información a lo que viene siendo a la base de Omega antes de que destruyéramos toda la base de BZ o todos sus satélites y cosas por el estilo. Entonces, también han sacado más información. En este caso han sacado lo que vienen siendo, bueno, este es el logo oficial, las armas que ya las vimos. Dice, vamos a ver qué es lo que nos dice. Forjado en los estanques de Ateria, dos formas del Crisalax tomará. Traducción media mafufa ahí, pero bueno, lo que nos confirma es eso, de que son armas no creadas en nuestro mundo, sino que vienen del Dark Eater. Ahora, esto hasta aquí yo había visto ahorita, y ya lo que estaba editando del video, hasta ahí lo iba a dejar, pero el día de hoy sacaron esto. Vamos a ver si le doy un poquito de volumen por aquí. Y veamos si podemos escuchar algo. Este sonido, hasta donde sé, es de una bebida. No sabría decirles cuál es. Si tengo alguna información por aquí se las pondré en la pantalla. Veré si puedo encontrar algo. Pero bueno, por lo menos a mí no me recuerda alguna. Si ustedes saben sobre qué bebida es, se les sería bastante, porque recuerden que yo no soy experto en esto, ni tengo mucho tiempo aquí. Así que si tienen información sobre esto, díganmelo, pongan en los comentarios para poder ir analizando qué es lo que viene para este nuevo mapa. Entonces, este sonido vendría siendo para la nueva bebida.
Así que lo último que veremos viene siendo esto de aquí. Dice, vamos a traducirlo, aprobado por el doctor Hugo Jagger, el dispositivo explosivo de control remoto ITER. Entonces, veremos qué tal funciona. A ver si te abres, por favor. Vamos a abrirlo. Y lo que vimos viendo aquí es una RSXD. Es un carrito de control remoto, se supone. Lo que sí está muy borroso las medidas. Y ha llegado a un poco de confusión. Pero son, bueno, en este caso son 48 centímetros. Y abajo son 30 centímetros. Es bastante grandecito, ¿eh? Y de este lado tenemos, no sé cuánto dice ahí. Y por 30 centímetros. No sé qué tanto tiene aquí. Y lo prueba el doctor Hugo Jagger. Entonces, vamos a tener un dispositivo de control remoto. Veremos cómo se funciona. Bueno, sabemos cómo funciona, pero veremos para qué lo utilizamos. Y pues nada. Y lo último que tenemos es que el día de mañana viene algo esperado para lo que viene siendo el mapa de zombies. Y de paso les digo que tenemos confirmado por dos en experiencia, por dos en Battle Pass, empezando este día viernes, 1 de octubre. Pero bueno, vamos a dejarlo por aquí. Este GIF pequeño, si me dejas abrirlo. Bueno, no me deja abrirlo más. Ahí está. Un pequeño GIF. Me gusta que va a ser de noche. Veremos qué tal la iluminación. Y veremos si va a ser permanentemente de noche o solamente cuando entremos a cierta área es que va a ser considerado para noche. Entonces, nada. Entonces, yo de momento me despido. Díganme ustedes qué esperan de este nuevo mapa. ¿Qué les está ilusionando? A mí me gusta mucho el hecho de que sea una historia que se va a cerrar en un solo juego. Puede ser un poco apresurado, tal vez, no lo sé. Pero bueno, esta historia me gusta que tenga un inicio y un fin, sin tanto problema. Dentro de un solo juego, que ya la historia anterior de los primis y los ultimis, y que sí, y que no, y que los viales, y que regresas, y regresabas otra vez, y ibas adelante, y te regresabas, y cambiaste el futuro, y después cambiaste el pasado, pero regresaste al presente. Eso es un poco complicado. Y mucha gente quiere eso. Me gusta saber ese tipo de historias, pero también hay que pensar en las personas que son más casuals, que no tienen tanto tiempo para meterse en la historia. Entonces, díganme qué esperan de este mapa, qué es lo que les gusta, qué es lo que no les gusta. Puntos a favor. El mapa es el más interesante, es una buena misión. El mapa está bastante grande. Veremos dónde lo van a modificar y dónde podemos estar en el mapa y dónde no. Y después veremos qué tal está de rendimiento, porque obviamente tiene muchas partículas ese mapa, tiene muchos lugares donde puede estar. Y obviamente todo ese tipo de cosas afectan la jugabilidad. Entonces, yo de momento me despido. Espero que les haya gustado. Recuerden que este mapa se nos viene el próximo 7 de octubre. Y pues nada, yo de momento me despido y nos vemos en la próxima.